Bueno, muchachos, muy bien. Nuevamente buenos días para todos. 8 y 15 en punto. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Hola, profe, buenos días. Día para todos, muchachos. Bien, pelados. ¿Qué vamos a hacer hoy? Momento evaluativo número uno. Va a ser una clase corta realmente. Les voy a dar pues como el espacio para que simplemente pues tengan un día libre, llamémoslo así, si ya hicieron el taller, sino para que puedan terminarlo. Vamos, como siempre, a hacer un resumen general, qué llevamos hasta el momento, cuáles son las competencias que pues hemos estado analizando. Les muestro paso a paso cómo me van a subir el taller y cómo pues acceden al enlace de la evaluación idéntica, como trabajamos en introducción. Entonces, pues, les muestro ese detalle. Perdón, ya gajes de la edad. Y pues simplemente ya los libero para que puedan pues cumplir hoy con la entrega de todos los elementos evaluativos. ¿Listo? Muy bien, vamos a llamar a lista y comenzamos. Tatiana Zuluaga. Hola, profe, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos Jaime días. Vargas. Buenos días. Hola, buen día, Jaime. Lizeth Giraldo. Lizeth. Fabián Camilo Machuca. Buenos días. Buen día, gracias Fabián. Miguel Ángel Agudelo. Buenos días, profe. Buenos días, un saludo. Andrés Mateo Riascos. Buenos días, profe. Buen día, muchas gracias Mateo. Juan David Contreras. Juan. David Hernández. Buenos días, profe. Buenos días, muchas gracias. Jonathan Daniel López. Buenos días, profe. Buenos días, Jonathan. Alejandro Montoya. Buenos días, profe, Buenos presente. días, un saludo, muchas gracias. Carlos Andrés Díaz. Buen día, profe. Buen día, muchas gracias, Carlos. Juan Sebastián Llano. Día, profe. Buen día, muchas gracias. Santiago Quintero. Buenos días, profe. Buen día, muchas gracias, hombre. Y Esteban Barrientos. Buenos días, profe. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pelados, muy bien. Vamos a grabar de todas formas para que quede el resumen y comenzamos entonces. Vamos a poner por aquí a grabar. Y dice así. Programación para la web 1. Primer momento evaluativo. Ya venimos 3 semanas, 2 semanas larguitas,
pues trabajando nuevos conceptos asociados a desarrollar más competencias y más capacidades en el manejo de programación de aplicaciones web, ¿cierto? Inicialmente el curso lo arrancamos pues conversando un poquito de ese tema en general que nosotros llamamos el backend, ¿cierto? Y simplemente establecimos nuevamente como una diferencia que es importante tener desde el concepto para cualquier aplicación web que nosotros vamos a desarrollar. Hay dos mundos dentro de esas aplicaciones, el frontend y el backend. Ampliamente discutimos en nuestro curso anterior todas las características del frontend, qué lo compone, cuáles son sus tecnologías y cuál es su objetivo principal. Y comenzamos con este curso a elaborar los mismos conceptos, pero ya en el backend, o lo que también conocemos como el lado del servidor. Y llegamos a la conclusión de que el backend no es más que la lógica que se utiliza del lado del servidor. Cuando hablo de lógica, recuerden, me refiero a herramientas, lenguajes, frameworks, tecnologías que existen o cohabitan en el servidor, que directamente no tienen un contacto con el cliente, con mi aplicación final, sino que están por allá habitando, tal vez en un mundo, llamémoslo, oscuro, donde no hay mucho diseño, pero hay mucha lógica. Y esa lógica tiene un objetivo principal. Eso es lo más importante de este curso, si entendemos eso. El objetivo principal de cualquier lenguaje de backend que yo escoja, posiblemente mañana vas a llegar a una empresa y te van a decir, mira, vamos a trabajar con Node, mira, vamos a trabajar con Ruby, mira, vamos a trabajar con PHP, con Laravel, que son frameworks de PHP, etc. Pues con todos, el objetivo es uno solo. Construir un puente entre mi servidor de aplicaciones, que es donde el usuario se conecta a pedir recursos, y una base de datos, y permitir la transacción entre ellos dos, la transacción de información, el envío de datos y la escritura de datos. Bien, entonces es un objetivo central que tiene el backend. Y como programadores de aplicaciones web, tenemos que tener clara la diferencia, frontend y backend. Vuelve y juega acá algo muy importante que yo definía y pues, que sigo diciendo. Muchas veces he tenido contacto con personas que dicen, no, es que en una aplicación web la lógica está en el lado del servidor y la presentación, el diseño está en el lado del cliente o en el frontend. En parte tiene razón, pero el concepto está cojo. Lógica hay en todos, tanto en el frontend como en el backend. No nos podemos ir solamente así, frontend, presentación, bonito, HTML. Backend, lógica, el corazón de la aplicación, no. Son dos lógicas distintas. Hay una lógica del lado del frontend encargada de toda la organización de datos, validación de información, establecer conexiones para poder hablar con el servidor, ¿cierto? Y del lado del servidor viene esa lógica con ese objetivo que acabo de mencionar. Conectarnos a una base de datos y poder hacer operaciones. Básicamente esas operaciones, transacciones, pues son de dos tipos, lectura o escritura de información. Y simplemente, pues ya cuando uno le hace zoom a esas operaciones de lectura o escritura, pues ya se va a encontrar como con cuatro elementos básicos. Escribir, buscar, editar y eliminar cualquier registro que nos encontremos por allá. Bien, entonces ese era el objetivo marcado que definíamos como en un primer momento cuando pues nos adentramos en el mundo de PHP y establecimos pues como una hoja de ruta para comenzar a abordar el lenguaje. ¿Listo? ¿Por qué PHP nuevamente? Bueno, hay muchos, no quiere decir que es el único. Existe hace gran cantidad de tiempo. Estamos hablando desde casi unos 30 años ya. Versiones constantemente actualizándose. Curva de aprendizaje rápida, hay que simplemente tener como unas nociones básicas de lógica de programación y pues debido a que es vigente, a que hay muchas personas que lo utilizan, también tenemos pues bastante respaldo, información, foros
documentación oficial que nos va a servir pues, para encontrarla. Hemos visto y pues ya han estado cacharreando todos los documentos que he subido a la plataforma digital, la misma documentación del lenguaje, pues está en español, ¿cierto? De ahí hago un paréntesis y aprovecho pues como para seguirlos invitando desde que iniciamos el curso, todo ya lo venimos colgando por acá y pues también como basado en algunas de las propuestas que algunos de ustedes me hicieron, he intentado subir documentación oficial, ¿cierto? Más que mis resúmenes, también que puedan tener enlaces a algún concepto oficial. Están colgados ahí en las clases, por lo general cada clasecita intento subir uno o dos conceptos, ahí los pueden encontrar, enlace directo, simplemente para revisar que es un lenguaje que está bastante completo, ¿cierto? Y que para nosotros los desarrolladores, pues, sigue siendo una herramienta de utilidad, ¿bien? Entonces, si ya habíamos definido qué era el backend, qué nos permitía hacer, que existen distintas herramientas, utilizamos PHP, expusimos las razones de por qué PHP, pues comenzamos a abordar entonces las generalidades del lenguaje. Y acá vuelve y juega un consejo que les estoy dando desde introducción y que seguirá siendo pues como la base también de los que nos vamos a dedicar a esto y eso. Nuestro oficio es muy variante, mucho, y es una de las cosas que a mí más me seduce de este oficio. Hoy podemos estar programando para un banco. Mañana podemos estar programando para una empresa de viajes. Unos guías turísticos necesitan una aplicación. Allá estaremos. Pasado mañana podemos estar configurando un inventario de una gran bodega, ¿cierto? Entonces, somos transversales. Y el hecho de que todos los oficios, todos, podemos estar programando para Hidroituango el día de mañana, pues, hombre, hace que también las tecnologías sean muy diversas. No hay una receta como en común, ni hay un libro de PHP, ni hay un libro de JavaScript, sino que constantemente, pues con las exigencias del mercado, pues todo esto va migrando y va cambiando de versiones y pues con el respeto de muchas otras profesiones, pues que yo creo que vienen haciendo lo mismo hace 100 años. Pues, en estos días me mostraron una imagen de cómo era un colegio en los años 40, cómo son ahora los colegios, igualito prácticamente, la innovación es muy poca. En esta rama, constantemente hay nuevas versiones, nuevas actualizaciones. Entonces es imposible y es tal vez una confusión que uno al principio se genera, pero en estos días he estado leyendo mucho al respecto. Y es que el programador puede caer como en un énfasis de el estudiante eterno, lo llaman así, ¿cierto? Documento oficial pues que estuve leyendo, muy orientado más que todo también como con la línea de aprendizaje. Lo quiero compartir en este momento con ustedes. El hecho de el banano y el aguacate no entra bien en el examen. Entonces, hay tranquilos con eso. Entonces, hombre, caemos en el error como desarrolladores que constantemente, pues, viene una nueva tecnología, entonces nosotros decimos, no, hasta que yo no aprenda esta tecnología, no puedo empezar a programar esto. Hasta que yo no aprenda este framework, no me puedo lanzar. Entonces nos pasa que nos quedamos constantemente en un bucle infinito que no nos lleva a ningún lugar. Entonces, ¿qué se propone? Hombre, ve, hay muchas opciones. Por ejemplo, acá tenemos opciones de elegir un lenguaje para comunicarnos con una base de datos y hacer transacciones. Estandariza un concepto y vuelve y juega eso. Entonces, hasta canción esa palabra, pero es muy importante. De cómo abordar un problema, cómo abordar cualquier lenguaje, por ejemplo, que es uno de los primeros componentes que nosotros tenemos para poder programar, ¿cierto? El principal componente es algún lenguaje de programación con algún propósito. Primero entender dónde estás. Estoy en el backend, estoy en el frontend, estoy en una aplicación móvil, estoy intentando programar una base de datos, estoy intentando programar una máquina con Machine Learning, estoy intentando, no sé, automatizar un proceso en Sofasa. Ubícate donde estás y entendés la situación. Primer contexto, primera clase. ¿Qué necesitamos? Si ya sabes qué necesitas, tienes una serie de opciones,
pues primero definir la que sea la mejor para vos en ese momento. Apóyate de mucha gente. Para eso existen los equipos de trabajo. Ahora el desarrollador solo no funciona. Entonces, si ya tenemos el contexto y tenemos una serie de herramientas, sentémonos y pensemos, ¿por qué escoger esta? ¿Por qué no escoger esta? Si ya la escogiste, en este caso escogí a PHP, ¿sabes qué? El objetivo final de esa herramienta es permitirte conectar con una base de datos y hacer operaciones. Pero si es nueva para vos, yo no te aconsejo, y es personal, pues, un consejo. Yo no te aconsejo que de una vez empieces a conectarte a la base de datos con PHP. No tiene mucho sentido, porque es que no conoces la herramienta. Entonces vas a depender mucho de documentación oficial, de algún ejemplo. Caemos tal vez, porque es que también nos pica a nosotros, el tema de, hombre, busque un video, hay mucha información, también puede volverse un arma de doble filo. Copia y pegué. Listo, y eso me conectó, pero voy a hacer un cambio y todavía no sé ni siquiera qué estoy haciendo. No soy capaz de leer el código. Como programadores, nosotros tenemos que tener la habilidad de leer lo que hay escrito. De cualquier persona me llegó, lo tengo que entender. Entonces, si yo voy a coger una herramienta desde cero, así yo sepa que lo que quiero hacer es esta conexión y empezar a mandar datos, primero hay que entender lo básico de cualquier lenguaje, en este caso PHP. Entonces, ¿con qué empezamos? El juego es idéntico, es un juego de nunca acabar. Ese lenguaje será compilado o interpretado. ¿Para qué me pregunto yo eso? Vuelve y juega. Yo me pregunto eso para poder identificar qué necesito tener instalado en la máquina para poder correr códigos que programen ese lenguaje. Entonces, el día de mañana vos vas a llegar a un reto, Digital School, o vas a llegar a una empresa y te van a decir, mira, estamos programando con Go. ¡Ay, juepucha! Estamos programando con Ruby. No, es que si Juan José me hubiera enseñado Ruby, no. Entonces, ¿cómo hacemos? Me vale. Vuelve y juega. ¿Para qué lo voy a usar? Lo primero es, si ya lo voy a usar, ¿qué necesito tener instalado para poderlo usar? Es lo primero que yo me voy a preguntar con cualquier elemento de informática, ¿cierto? Entonces, primer elemento, es compilado o interpretado. Eso me va a dar un panorama de cuáles son las herramientas. Necesito un compilador, necesito un intérprete. Me sigo preguntando, entonces, ¿dónde encuentro ese intérprete? ¿Quién lo traerá? ¿Qué tendré que instalar? Uy, es compilado. Posiblemente necesite un IDE, entorno de desarrollo integrado, que tiene más gabela, ¿cierto? Aquí vuelvo y hago un paréntesis. Otra de las recomendaciones pues, que sigo viendo es profundicemos en el uso de la herramienta. Eso depende de mi lenguaje. Si yo tengo un IDE como NetBeans o tengo un IDE como Visual Studio, que es distinto a Visual Studio Code, son dos cosas distintas, o tengo un IDE como Android Studio, claro, son componentes que tienen muchas funcionalidades integradas y que también genera habilidad práctica, el manejo día a día de la herramienta, pues conocer mucho mejor el componente. Yo lo llamo como aplicativos más complejos, ¿cierto? Pero vuelve y juega, o sea, realmente lo único que yo necesito para escribir básicamente es quién interprete o quién compile ese código y dónde escribirlo, ¿bien? ¿Qué necesito yo para escribir un código? Pues puede ser un blog de notas, pero ya sabemos que pues, por lo general tenemos un software dedicado que se llama editor de código. Y si ya sé si el lenguaje es compilado o interpretado, ya sabré cuál es la herramienta que me va a ayudar pues efectivamente a convertir esas palabras que yo voy a ir aprendiendo del lenguaje en lenguaje binario para poder que al fin de cuentas la máquina entienda lo que yo estoy ejecutando y me ayude a elaborar ese proceso, ¿cierto? Entonces, con base en eso, en PHP nosotros definimos, ¿ve? Lo que nosotros vamos a hacer, pues es simplemente establecer que PHP es un lenguaje interpretado, que por ser un lenguaje de backend existe en el servidor,
es allá donde él se va a encontrar, porque es donde están las bases de datos, están más cerquita. Entonces es posible que el que interprete esto sea el servidor. Y precisamente nos dimos cuenta que sí, que ese código robusto que me va a permitir interpretar a PHP habitan los servidores. Y que simplemente entonces, por ejemplo, para utilizar PHP necesito tener un instalador de un servidor local para hacer pruebas que tenga instalada la herramienta. Mañana me toca Node. Entonces lo primero que yo tengo que entender es, ¿será que Node es un lenguaje de programación? Puede que no, puede que sí. ¿Para qué sirve? Bueno, ya nos daremos cuenta entonces con qué lenguaje funciona. ¿Qué tengo que tener instalado para que ese lenguaje funcione? Voy a coger Python. Lo mismo, entonces. ¿Interpretado o compilado? Ah, interpretado. O sea, debe haber un intérprete. Descarguemos el intérprete, instalémoslo en una máquina. ¿Será que ya tengo forma de interpretar código en Python? Entonces voy jugando siempre con esa pregunta. Y eso me va a dar la base, el punto de partida para afrontar cualquier lenguaje. El lenguaje me va a ayudar a resolver un problema. ¿Listo? Perfecto. Entonces, pues establecimos precisamente eso. ¿Qué necesitábamos para poder programar con PHP? Y ahí los elementos fueron muy sencillos. Servidor local con el intérprete de PHP y simplemente un editor de código para poder escribir el código. Vuelve y juega. Editor distinto a IDE. IDE, entorno de desarrollo integrado. Múltiples funciones. Tengo el compilador, tengo el editor, tengo manejadores de paquetes, instaladores de librerías en el mismo software, en la misma aplicación. Android Studio, Visual Studio, que no es Visual Studio Code, Visual Studio es el morado. Al otro, NetBeans, Eclipse, elementos asociados a múltiples funciones. Un editor de código, pues sí, tiene varias cositas, pero simplemente es un espacio donde yo puedo escribir. Listo. Definimos entonces nuevamente cómo usar el servidor local. Muy importante acá volverles a hacer énfasis en eso. Jamás ya vamos a ejecutar una aplicación web simplemente teniendo un archivo HTML y dándole doble clic. Eso ya lo dejamos en el pasado. Siempre es por medio de un servidor. El primer dibujo que mostramos y con el que nos iremos cuando la última clase que nos veamos va a ser este. Siempre todo está en el servidor. Yo no puedo venir como usuario a darle doble clic acá, a este. Esto me va a servir es para traer un componente. Siempre necesito un servidor local y acceder al servidor. Porque así es en la vida real. En la vida real ya no es un servidor local, sino que va a ser un servidor, un hosting en línea, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, va a ser importante para nosotros poder siempre controlar eso desde el servidor. Establecimos las bases, nuevamente, que era SAM, donde se ponen los proyectos, y creamos nuestro primer proyecto. Empezamos a abordar el lenguaje. Y para abordar el lenguaje, pues no hay mejor digo que el que te presentaron en tu curso de lógica. Entradas, procesos y salidas. Siempre, cualquier lenguaje necesita entradas, definir procesos y mostrar salidas. Es la base del lenguaje. Si me voy familiarizando con eso, después puedo abordar las funcionalidades del lenguaje. Paso a paso. Yo sé que a uno le gusta mucho arrancar. ¡Tum! 20 líneas de código, 200. 1000 líneas de código, mira todo esto lo que hace. Hace de todo, se conecta, valida, me devuelve. Ya entendiste lo que hay ahí línea a línea. Es que ese es tu trabajo y es lo que por eso nos van a pagar. Y nosotros, yo hay veces lo digo como manera de chiste, que mucha gente pues nos dice, hey, es que a ustedes les pagan por copiar y pegar. No, ojalá. A nosotros nos pagan por pensar. Ese es el, porque es que no, pues será copiar y pegar, hacer un molde y copiar y pegar. Nos pagan por pensar. Entonces, por eso hay que empezar desde lo básico, lo de adentro, e ir escalando y subiendo. Queda eso, el tiempo, la habilidad, la práctica. Entonces, para afrontar el lenguaje, si ya sabíamos qué tenía instalado, dónde lo corríamos, cómo probábamos, pues iniciamos hablando de cuáles son las entradas. Y las entradas siempre estarán ligadas a un componente fundamental, el tipo de datos.
Si yo conozco como tipo datos o variables, pues entonces también me voy a facilitar pues obtener esas entradas y poderlas programar. Dos grandes familias, dinámicamente tipados, fuertemente tipados. En unos, como programador, no me preocupo por indicarle al compilador o al traductor qué tipo de dato voy a almacenar. Lo hace esa herramienta. En el fuertemente tipado, me toca como programador indicarle al que va a interpretar o a compilar mi código cuál es el tipo de dato que voy a almacenar en memoria. Jugamos desde introducción también con ese concepto. Entradas tienen costo en memoria para poder representar información. Entonces tenemos que estar constantemente, cuando vamos a abordar cualquier lenguaje, preguntándonos cuál es el tipo de lenguaje o de tipado que tenemos. Si es dinámicamente tipado, como lo es PHP, pues simplemente entonces aprendemos que debo reconocer una palabra, un símbolo, puede ser un símbolo, para indicar que voy a escribir una variable. Identificamos que el símbolo de PHP es el signo dólar y simplemente establecimos pues los distintos tipos de datos que también se conocen como datos primitivos, base en la mayoría de lenguajes, enteros, enteros con signo, decimales, palabras, booleanos y algunas reglas, decimales con punto, booleanos verdadero o falso, palabras entre comillas. ¿Listo? Muy bien, abordamos de igual forma el proceso, establecimos que para el proceso inicialmente, después de definir todos estos datos, pues íbamos a arrancar a definir unos elementos que nosotros llamamos operadores. Entonces comenzamos a hablar de los operadores acá. Operadores aritméticos para hacer operaciones, operadores de comparación para poder comenzar a establecer condicionales. Viene la base de la lógica, cómo hago un condicional, si ya sé cómo se describe una variable, entonces cómo la comparo para ver si esta es igual a esta, si es diferente, si es menor. Comparaciones, bucles también, condicionales para establecer ciertos caminos, diferentes decisiones, y vuelve y juega. La base de los condicionales, el if, el si o el switch, es poder evaluar condiciones y tomar decisiones. Importantísimo la toma de decisiones en cualquier desarrollo de software. Si la base de datos no está conectada, no tiene sentido que yo le esté mandando datos al usuario. ¿De dónde? ¿Cierto? Si la suma me dio negativa, no tiene sentido que yo le esté diciendo al usuario que ya le acabaron de consignar la plata en la cuenta. Antes me debe plata. No tiene sentido. Entonces tengo siempre que estar comparando. Primer también elemento base que con cualquier lenguaje hay que abordar. Vuelve y juega. Práctica. Hay ejercicios, muchos, que puedes encontrar, no solamente los que te ponga el profe. Seguí buscando, seguí generando habilidad. Por ahí hay un video que dice, el talento es natural, es innato. La habilidad no, la habilidad se desarrolla con horas y horas y horas de práctica. Entonces, se seguirá elaborando. Yo considero que ustedes ya tienen lo que en tenis se llama timing. Cuando empezaron el timing no estaban asociados a las dimensiones de la cancha. Ahora las tienen, están calienticos y seguirán de aquí a febrero, están todavía mucho más acoplados a todo este entorno. Se sigue practicando. Hablamos también de los operadores lógicos, simplemente para poder evaluar dos o más condiciones al mismo tiempo. Perfecto. Y simplemente hablamos nuevamente del if, cómo se configura, cómo se trabaja con la herramienta. Perfecto. Después llegamos a una clase bisagra. Obtuvimos un problema. El problema fue el siguiente. PHP definíamos que era un lenguaje del servidor. Los servidores no tienen pantalla. Muy bien, me acuerdo, por acá me decían, es que el cliente no está en los data centers, el cliente está en la casa. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar tal vez una interfaz bonita
a una lógica que esté procesándose con PHP, con un objetivo central. ¿Cómo hacemos para desde un formulario, que es la puerta de entrada para recoger datos, pues cómo hacemos para llevarle información a PHP? Entonces establecimos unos pasos lógicos, configuramos un formulario, le pusimos sus componentes, dimos unos pasos que ahí están anotados, que ustedes lo han venido practicando, muchos se ganaron ahí ya las estrellas para no tener que hacer el examen hoy, basándonos en esto, un componente importantísimo para el trabajo con PHP. Hombre, ¿cómo configurar ese formulario? ¿Qué debemos configurar? ¿Qué debemos programar para poder establecer un procesamiento adecuado de información? ¿Cierto? Entonces ahí pusimos los pasos, no los voy a repetir, los hemos hecho muchas veces. Ahí los encuentran, simplemente una serie de componentes asociados pues, a validar los componentes que hay en el formulario. Pilas, sí quiero hacer énfasis con esto, creo que algunos lo están omitiendo. Esto es importantísimo, es que por eso lo hicimos. No es por nada. Aquí las cosas van como al detalle. Hay que validar siempre si el usuario está haciendo clic en el botón de envío del formulario. Si yo lo que quiero hacer es enviar datos de un formulario a un servidor para que con PHP los procese, pues lo que desencadena toda esa acción tiene que ser un botón. Si no, no tiene sentido empezar a recibir datos. Eso podría tener hasta problemas de seguridad. Hombre, yo estoy simplemente, me metí por no dejar a la cuenta de Bancolombia y ya estoy haciendo transacciones, ya estoy consignándole plata a todas las cuentas registradas que tengo. ¿Cómo así? Es que debe haber una acción que desencadene todo. ¿Cuál es la más básica, la más lógica? El botón de envío. Sin eso, es imposible trabajarlo. Listo, entonces también pilas. Esto siempre hay que incluirlo. Listo. Establecimos cómo se puede integrar todo este componente, llamémoslo de interfaz gráfica, a una lógica de PHP. Por ahora, establecimos que la vamos a trabajar junta, la lógica y la presentación en un mismo archivo. Eso cambiará desde la semana entrante, pero por ahora vamos juntos en el mismo archivo, se procesan los datos. Y bueno, finalmente llegamos a introducir un tema. Usted ya viene trabajando de algunos cursos posteriores que conocemos como los arreglos, ¿cierto? Entonces definimos qué es un arreglo, para qué nos sirve, cuál es la analogía a la vida cotidiana, y allí es que viene pues como toda esta definición, cómo es que lo podemos utilizar. Definimos que hay dos tipos de arreglos en PHP, asociativos e indexados. Allí se preguntan algunas cositas de eso, ¿cierto? ¿Cuál es su diferencia? Y partimos entonces de que hay algunas otras herramientas de la lógica convencional que tal vez nos ayudan a recorrer arreglos para poder capturar información, ya que como tenemos un dato especial, un tipo de dato especial, perdón, que almacena distintos datos al mismo tiempo, pues hombre, ¿cómo podemos acceder a un dato, dos datos? Y pues tal vez poder, tener una mejor forma de ordenar la información y poder acceder a ella. Entonces hablamos de los bucles o estructuras repetitivas. Nos quedamos en nuestra última clase con un instrumento de bastante utilidad para el desarrollo con PHP, el ciclo repetitivo for each. Miramos cómo se configura, cómo se establece su trabajo y pues simplemente ya mostramos algunos ejemplos pues como en pantalla de cómo poderlo realizar. Listo. Hasta ahí vamos, lógica básica del lenguaje. Tenemos ya unas estructuras que posiblemente ya nos permitirán abordar ese objetivo principal que tenemos, conectarnos a la base de datos y hacer transacciones. Porque claro, ya sabemos poner variables, sabemos tomar decisiones, sabemos recolectar datos en arreglos. Las bases de datos tienen datos, entonces si me llega 1 millón de datos, sé que los puedo recolectar en una caja para poderlos organizar y sabemos cómo ingresar a buscar esa información. Ya la podemos procesar, tal vez para poderla mostrar de una forma pues, mucho más dinámica y efectiva. Tenemos las bases. ¿Con qué venimos la próxima semana? Hablaremos de un concepto que está pendiente de los arreglos, un último nivel de los arreglos. Se conoce como arreglos multidimensionales o matrices, ¿cierto? Entonces hablaremos un poquito de eso y empezaremos a abordar dos,
terminologías. Una que usted ya también viene trabajando, programación orientada a objetos, qué es, para qué nos sirve. Y dos, empezaremos también a hablar de un componente que conocemos como el protocolo HTTP. Nos vamos a enfocar ya en, como programadores, a entender cómo es que estamos hablando con un servidor, desde nuestro celular, desde nuestra laptop, desde nuestro equipo. Cómo se comunican esos elementos a un nivel lógico, ¿cierto? A un nivel de software. ¿Cómo están haciendo ellos para hablarse? ¿Cómo se llama eso, que el protocolo HTTP que lo compone? ¿Cuáles son sus características? Y si entendemos eso, pues ya podemos entonces empezar a conversar con las bases de datos, empezar a configurar pues como todo ese proceso y ir buscando pues como un objetivo que es como el ideal del curso, poder establecer ya unas rutinas bien sólidas con esa base de datos y presentarlas de una forma bonita y dinámica en nuestra vista, en nuestra interfaz de usuario. Listo. Entonces, hasta ahí vamos, muchachos. Ese es nuestro contenido hasta el momento. Para evaluar qué has entendido estos conceptos base, pues yo te propongo estos dos componentes. Lo primero era un taller básico. Simplemente lo que más me interesa de ese taller es esto, el formulario, ¿cierto? Que podamos recoger datos y que los sepamos procesar. Y claro, por supuesto, toda la lógica, seguir desarrollando esa habilidad. Recordad, vuelve y queda aquí grabado, eran 10 puntos, de esos podías escoger 5 o 4. 5 si lo hacías en parejas, 4 si lo hacías individual. Listo. ¿Cómo me lo vas a enviar? Entonces ahí vuelve y juega. Esto debe estar versionado. Yo voy a suponer que este es mi archivo, ¿cierto? Donde están todos los códigos. Esto debe estar versionado y debe estar en GitHub. Entonces ustedes van a ir a su GitHub. Si lo hicieron en parejas, pues solo es necesario un envío, no solo, no es más. Entonces ustedes, por ejemplo, pues tienen un enlace, porque este es de una compañera por ahí que estuve revisando esta semana, y simplemente ustedes, pues igual que siempre, van a copiar el enlace. Uno por pareja, si lo hicieron en pareja. Si no, individualmente venís a donde encontres tu repositorio. Esto hay que hacerlo. Entonces, control C, no es enviarlo al WhatsApp del profe, nada. Aquí les voy a mostrar dónde lo van a hacer. Copio, vengo a la plataforma digital. Ya todos pues tienen acceso a la plataforma, es donde estamos colgando los contenidos. Entonces venimos, cargamos por acá el contenido, sesión 6. En sesión 6 buscamos acá entrega del taller evaluativo 1, le dan clic. Acá queda la evidencia, ¿cierto? Pues yo pongo este tiempo, ¿cierto? Como por si hay algún elemento, pero qué bueno que fuera hoy mismo, ¿cierto? Para acostumbrarnos también al tema de los tiempos, de los compromisos. Igual, si hay algún problema, te doy hasta 2 días más. Quiere decir que es jueves, viernes, hasta el sábado. Listo, sábado por la noche. Pero ojalá sea hoy. Vamos a darle agregar entrega. Y simplemente ustedes vienen acá y me ponen, si son una pareja, me ponen los nombres de los integrantes. Pepito Pérez, con cédula tal. Juan Mesa, con cédula tal. Y me pegan el enlace. Le dicen guardar cambios. Y listo. Él les va a mandar un correo de verificación para que se queden tranquilos de una vez. Ha sido enviada la tarea. Y pues simplemente también a mí me queda el registro de que ustedes ya me la están enviando. Listo. Ese sería el proceso para la entrega de la tarea. Y el examen de conceptos, que ese sí se debe presentar hoy antes de mediodía, igual de sencillo a como siempre, tenemos el examen de conocimiento 1. Simplemente vienen y le hacen clic, le dan clic. Igual, me diligencian sus nombres completos y empezamos. Esta es una muy similar, la hicimos por allá en introducción. Para mí sigue siendo importantísimo reconocer este dibujo. Empezamos a reconocer pues esta pregunta. Esta no la va a leer, está muy fácil. Y empezamos con esto. Entonces dice así. Un programador junior indica en una entrevista laboral que una de las mejores características de PHP es que puede ser interpretado por un navegador web, lo que permite
integrarse a HTML. ¿Qué opinas de esta respuesta? ¿Estará correcta? ¿Estará mala? ¿Y por qué? Ahí te doy la razón. Listo. Estamos entendiendo qué es PHP, dónde funciona, qué existe, cuál es el concepto. Primera clase. Tres. Vamos a ponerle, ustedes le pueden dar suma a esto. Dice así, manejo simplemente el servidor local. Un desarrollador de código en PHP programó un proyecto, una carpeta, en un servidor local XAMPP, a la que llamó ejercicios. Y se llama la carpeta. Cuando está ingresando al navegador, le está saliendo esto. ¿Por qué? A ver si estamos manejando bien el servidor local. ¿Ahí hay algún error? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Revisen todo. Listo. Tercer punto. Cuarto. Al ejecutar el siguiente código de PHP en un navegador, ¿qué resultados se obtiene en pantalla? Simplemente entender el concepto de variables, cómo es que se actualiza una variable en PHP. Entonces, simplemente hacen el seguimiento. Un consejo, una buena práctica sería programarlo y con eso salen del paso, ¿cierto? Es un buen truco ahí. O si no, simplemente una prueba de escritorio donde ustedes vayan pues, actualizando esos contenidos. Me indican en qué va a imprimir, qué se imprime en pantalla. Listo. Punto 4. Punto 5. Se tiene un código en PHP para determinar si se aplica un descuento a un producto en específico dependiendo de su valor unitario en dólares. ¿Qué resultado se obtiene? Entonces me dice que el costo es de 25.5 y entra unos condicionales. ¿Qué será que me va a mostrar? ¿Un error? ¿O me va a mostrar que no tiene descuento o que tiene descuento? Ahí simplemente me indican que funciona. Entender cómo programar un condicional y cómo utilizarlo. Sexto. Un programador desea imprimir en pantalla todo el contenido de un arreglo que se llama edades. Al ejecutar el código, está encontrándose un error. ¿Cómo debería imprimirlo? Muy fácil también. Lo repasamos bastante, pues, la clase hace 8 días y hoy también, y el martes. Entonces, simplemente me dicen, hey, recomiéndame qué palabra del lenguaje utilizar ahí. 7. Un programador, desea imprimir solo las distintas claves de un arreglo asociativo llamado nombres, utilizando un ciclo for each, pero solo logra imprimir los valores del arreglo. Listo, está haciendo un for each, está recorriendo un arreglo, como lo hicimos esta semana, y está accediendo a una variable auxiliar, donde están los valores. Pero es que no necesita los valores, necesita las claves, porque le pidieron eso en ese problema. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es un reto ahí. Entonces, el punto hack del examen, listo. Piénselo un ratico, con lógica. Simplemente intentar solucionarlo, listo. El 8, muy fácil. Las claves de los arreglos indexados en PHP se representan como simplemente identificar qué es un arreglo indexado y qué es un arreglo asociativo. Aquí me doy cuenta si lo entendiste. 9. Dos preguntas muy asociadas a errores comunes que se presentan durante la primera entrega de este curso. El primero, les doy un código. Ahí está el código. Un programador no logra imprimir el mensaje, estás haciendo clic, que hay por dentro de este condicional, cuando está intentando diligenciar este formulario. ¿Por qué? ¿En qué está fallando? Esto es lo que se llama ingeniería inversa. Si hay un código, posiblemente llegas a una empresa y es lo primero que te toca hacer. No código desde cero, sino mira, es que el programador, el practicante anterior dejó esto y esto no funciona. ¿Qué pasa? Hay que analizar todos los pasos lógicos que debo tener en cuenta para enviar datos de un formulario a un código de PHP y revisar de pronto en qué se falló. Ahí hay un fallo grave dentro de todas las condiciones que dábamos. Y la 10 es lo mismo, solamente que ya se corrigió ahí también. El que tiene malicia indígena, como dice la abuela, se puede ahí capturar la respuesta del 9. Ya está corregido el error del 9 acá, pero hay un nuevo error. ¿Qué error hay ahí? Vuelve y juega, no está imprimiendo esto. Cuando hace clic en enviar, que debería mostrar este mensaje. ¿Qué falla? ¿Qué falla? ¿En qué está
fallando aquí este elemento. ¿Listo? Entonces, revisen todo, todo. Todo es importante, todo lo que hay ahí en esa foto. ¿Listo? Y por último, vuelve y juega, el mismo jugador de siempre. Se vuelve cansón con ustedes porque es cada 15 días, ¿cierto? Pero sigue jugando. Cualquier recomendación, opinión, por acá, con mucho gusto, chicos. Para que sigamos pues, revisando y que el proceso siga fluyendo pues, de la mejor manera posible. 10 preguntitas, envío el taller y resumen general de lo que llevamos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Inquietud? No, profe, muy claro. Vamos bien hasta ahí todos. R, profe. Listo, entonces, pues todo porque hoy es 29 de octubre. En este momento, muchachos, quedan libres y si ya terminaron el taller. Solo es subirlo, presentar el examen y quedamos QAP. Aproveche el tiempo si tiene que hacer algo de otra materia o si no has terminado el taller, que te quede todo este rato para poderlo trabajar. Listo. Muy enjuiciosos con eso, háganme el envío, pues tienen pues máximo hasta el sábado, pero ojalá sea hoy que la mayoría lo pueda entregar y eso pues también tiene ahí como un elemento fundamental de entrega. Recordemos que Tatiana, David y Carlos no tienen que presentar el examen, pero los invito a hacerlo y de igual forma pues tengo aquí que Jonathan y Alejandro tienen como una bonificación, si de pronto se pelan en alguna pregunta, yo les subo pues. Me cuenta, profe. Listo. No hay problema. La asistencia de quién, ¿quién me Juan habla? David con, Juan David Contreras. Listo, Juan. Muy bien. ¿Lizeth llegó? ¿Lizeth? Pruebas con el computador, no sé si está conectado. Oh, listo, ven, y yo le pongo aquí que tiene algún problema técnico, era amarillo. Muy bien. Listo, chicos. Si hay alguna duda, quedo por aquí atento en el WhatsApp. Cualquier duda, quedo atento y. Y bueno, mucha suerte en ese examen y en ese taller. Gracias, profe. Listo, tengan buen día, buen fin de semana y nos vemos el martes. Gracias. Éxito. Suerte, cuídense. Gracias, profe. Nos vemos. Suerte. Hasta el martes. Suerte.